cuando yo compré un Playstation 3 y que vino con el Avengers, con el videojuego de Avengers y, el, y, y recuerdo que mi, mi Juanpi, que ya, eh, ya no es Juanpi es Juanpa eh, es de mi tamaño eh, eh, Juanpa le daba miedo un, una parte donde tenía que vencer un dragón y a él le daba miedo de chiquito porque era un pipiolito y casi no se iba a jugar pero yo viendo a mi hijo que le mete tres horas diarias a, 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 a jugar entonces siempre tenía como esa curiosidad, sabiendo, porque no soy gamer, pero sabiendo que es un mundo en el cual ustedes están. Que a ustedes les apasiona, algunos más que otros, pero en sentido general, en, aquí hay una comunidad de, importante de gamers. Por tanto, que es la primera idea que yo quiero decirle: todos estos esfuerzos es para conectar con ustedes, es para que ustedes sientan que Little quiere estar. Proveyéndole de oportunidades que ustedes realmente la hagan sentido. Yo, que siempre estoy con una meta en la cabeza y hasta que yo no la logré, no cejo, sé, no me canso. Hasta que el licenciado campeón de la serie mundial. No, bueno, te veo, También. Eh, Franjul, Hull, Fran Hull, Franjul Hull llegó a mi despacho. Ustedes saben que ustedes tienen acceso abierto al rector diferente a todas las universidades del, del país. Eh, usted, ustedes van a la oficina mía, lo hacen algunos con cierta frecuencia, y dicen, yo quiero hablar con el rector, y si por bien yo estoy saliendo de mi despacho al salón de reuniones, y, y yo lo veo, yo digo, ¿en qué te puedo servir? Entonces, Frank Hull hizo eso, él se fue a la oficina mía, y en, la, y en lo que yo salía, yo, yo quiero hablar con usted, y yo, pero claro, vamos a hablar. Y él lo que quería era que le diéramos un espacio, porque él, como iniciativa propia estaba haciendo unos talleres, unos cursos, montando, intentando montar un club, eh, algún tipo de grupo de chicos que no solamente fueran gamers, sino que también aprendieran a hacer algún tipo de aplicaciones, de juegos para dispositivos móviles. Ahí, como yo tenía esa me eso en la cabeza, Mael también tenía su idea, yo dije: Mira, yo quiero ir a más. Yo quiero, por favor, que lo que hagamos es precisamente. No, ese no es el live, pero bueno, había un live anterior. Precisamente que nosotros montamos definitivamente una iniciativa, no solamente de formación, sino un, iniciativas que permitan crear algún tipo de ecosistema. Esto es una apuesta innovadora. Eh, los números, algunos números no dan. ¿En qué sentido? Bueno, ¿hay una industria de, video game, de desarrollo y de producción de videojuegos en la República Dominicana? Me parece que no. Pujante, fuerte. Hay muchas empresas, bueno, yo sé que hay algunas. Cuánto empleo genera, cuántos de técnicos expertos genera. O sea, hay mucha data por hacer. Por eso quizás somos los primeros y únicos en el tema hoy en la República Dominicana. Pero lo que, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Yo le dije a estos chicos, Joel atrajo a, digo, eh, Fran Frank Hula atrajo a Joel. Joel, eh, después yo me reuní con Sebastián. Porque Sebastián en un duro, él también me pidió otra cosa. Es lo que me pidió, lo cuento. ¿O tú lo vas a contar? ¿Tú hablas? Sí. Ok, está bien. Con la autorización expresa de uno de los licitantes más importantes de del Isla. Él me dijo que él lo que quería era que si se estableciera una beca, él no se acuerda a lo mejor, que él lo que quería era que se estableciera una beca especial tipo deportiva para que los que compiten en los torneos de videojuegos pudieran tener menos asignaturas de clase. Y más tiempo libre. Para entrenar y para entrenar, no mentira, entrenar, sin la comilla, eh, jugar y entrenar en los videojuegos. A mí la idea me pareció sumamente innovadora, no la descarté. Confieso que me dijo, bueno, ¿será que no quiere estudiar mucho y jugar más? Pero eso, malo de mal todo, incluyámosles en un único proyecto y vamos a ver si por fin logramos hacer algo serio e importante. Eh, Natacha también estaba integrada como profesora, montamos un diplomado rápido, que fue como la primera tarea. Paola ayudó mucho, Paola Espinal, que está ahí atrás en la última fila, esa joven, que esa parte no iba. Ok, los aguiluchos pueden. Ah no, a se... No se pueden quedar, se pueden quedar. Se pueden... Uh. Los aguiluchos tienen la característica de que gozaron, o sea, gozaron más porque perdió el liceo y no porque ganó el do, los toros. O sea, que... Entonces, todo este recuento que debía hacerlo un poquito más breve, llega a contextualizar o poner en su justo contexto la importancia de este evento. Es un trabajo, ah, bueno, Joel llegó, Natacha también se integró y Natacha le hemos puesto a coordinar la parte de académica de todas las cosas que están haciendo ellos entre ellos. Ahora ellos van a hablar ellos son los que van a ser los protagonistas, a aplicar lo que, eh, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Yo simplemente soy como el padrino de ellos, el patrocinador de ellos y de cualquier idea que surja de ustedes, donde yo pongo recursos, pongo obviamente poder de decisión, de autorización, de trabar cualquier tipo de nudo que se haya hecho, para lograr que ustedes tengan la oportunidad de explotar al máximo su potencial, de explotar al máximo su talento. Si aquí en este auditorio hay uno o una que esto le apasiona y tiene un sueño, vamos a soñar juntos y vamos a realizar, a hacer realidad esos sueños juntos. Cuenten conmigo, chicos, cuenten de verdad con los, conmigo. Yo vuelvo y repito, esto es una apuesta, quizás a lo mejor ustedes no entienden bien lo que estoy diciendo. Esto es una apuesta a ustedes, a darle a ustedes. Si eso luego tiene algún tipo de beneficio, no lo sé. Pero yo estoy partiendo del cariño y el amor que le tenemos. Esto lo estamos haciendo para ustedes y por ustedes. Después, eh, ¿El ITRA va a ganar algo? ¿Tiene? No, todos los números dicen que no. Pero 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 lo importante es que ustedes puedan desarrollarse en algo que a ustedes les apasiona. Así que espero que ustedes se queden con ese buen sabor de boca de que esto lo estamos haciendo para y por ustedes. Así que sin más, yo. Constituyéndome ahora como maestro ceremonial del evento, le doy paso a los verdaderos protagonistas que son todos compañeros de ustedes. Así que con un fuerte aplauso recibimos a Joel. Ah, Mi presentación. Buenas tardes chicos. Muy buenas tardes, de verdad. Siempre me sorprende me sorprende montón el, el, cómo el itla, sí, como, como universidad, acoge este tema de desarrollo de videojuegos. Uh, el tema, el, el, todo el evento lo dividimos en dos. una charla de desarrollo de videojuegos y otra charla de esport, que son, la, digamos, los dos pilares que construyen, constituyen eh, este centro de excelencia que queremos eh, construir para todos ustedes. la primera es el desarrollo de videojuegos. ¿Qué ha hecho el ITLA desde el año pasado a, a este en materia de desarrollo de videojuegos? Lo primero que tenemos es una charla que guiamos Francisco y yo acá hace casi un año con un montón de gente. De verdad que sí. Y me sorprende ver que ahora hay muchas más personas. Y cuando nosotros llenamos el escenario, dijimos, va a pasar tiempo para que alguien lo llene como nosotros. Y aquí estamos de nuevo con el escenario lleno. Y todo eso es gracias a ustedes. El año pasado, el ITLA inició con un diplomado para ver eh, cómo la colegiatura eh, se sumaba a la idea de desarrollo de videojuegos. El diplomado se llenó, que había más cabezas que computadoras. Y de ese diplomado salieron muy buenos resultados. Para el desarrollo de videojuegos nosotros utilizamos Unity. Y la mayoría de personas siempre me preguntan que por qué Unity y no Unreal. Uh, desde el VAMOS, iniciamos con Unity porque es... Digamos, tremendo motor de desarrollo. ¿Esto se le da play? No, estoy viendo. Ok, okay. Oh, un segundito, por favor. Es en vivo. Pero, anyway, para decirles: Unity, eh, eh, déjalo en, en, en mute, por favor. Ay, uh, me está dejando en visto. Unity es tremendo motor de videojuegos. Al día de hoy, al día de hoy la rivalidad con Unreal es mínima. Porque los dos producen el mismo resultado, que es tener tremendos gráficos. Si apagan la luz, por favor, y por alguna razón el HDMI está mandando eso así en azul. Pero, anyway, eso es un real. Hold it. Era. Necesito que ustedes vean esta parte. Ok, ahora sí. Next, and let's hit stop. Bien, esto es Unity, esto es Unity, esto es lo que se logra con la última versión de Unity. Ese tipo de calidad gráfica que rivaliza de tú a tú con Unreal. Ahora bien, ¿en qué se diferencia? ¿En, en ¿Dónde es que está el, el asunto? El asunto está en qué ustedes quieren crear con el software. Porque la herramienta es solamente tan buena como la persona que la, que la utiliza. Miren eso, eso es una escena en tiempo real de los... So, ya prácticamente, prácticamente Unity rivaliza de tú a tú con Unreal. Ahora bien, nosotros como institución utilizamos a Unity más que todo porque es una herramienta que le da la oportunidad a ustedes como individuos de crear lo que ustedes quieran crear. En materia de Unreal, ustedes necesitan un equipo para que cada uno se encargue de una cosa. Pero cuántos conocen Unity, porque estoy hablando como que estoy hablando con bien, perfecto, perfecto. Entonces, Unity les permite a a una sola persona crear un videojuego y para mostrarles eso, yo tengo tres videojuegos creados por chicos que salieron del primer diplomado para ustedes. Así que en el próximo slide Bien. <laughs> Eso que van a ver es un corto de 37 segundos con tres videojuegos creados por chicos en el primer diplomado que ofrecimos el pasado junio acá en el Instituto Tecnológico de las Américas. Ese sí tiene audio. Y todo eso, todo eso se desarrolló acá, in-house. Todo eso son... Eh, eso no debió salir. <laughs> ese, ese es el algoritmo de YouTube, ¿eh? los videos están en YouTube. ¿Eso es? ¿Qui ¿Quieres seguir viendo más videos? Bien, y todo eso se desarrolló acá, in-house, como proyectos finales. Como proyectos finales de esos chicos que vinieron acá, que no sabían prácticamente qué era Unity, que lo único que tenían era el deseo de desarrollar videojuegos. Ahora bien, vamos a ver otro video acerca de qué videojuegos lograron el todo en Unity 2019. Bien, ahora, ¿hacia dónde, por favor chicos, hacia dónde se mueve Unity en este 2020? Permítame mostrarle 30 segundos de Heretic. Guarante. Bien, ¿por qué les muestro todo esto? ¿El por qué de mostrarles cada uno de esos ejemplos? Porque ustedes como estudiantes de ITLA tienen acceso a todos esos recursos, a todos esos recursos. Lo último que vimos fue una cinemática, una cinemática que está abierta y disponible para todo aquel que quiera aprender a hacerla y no aprender desde cero. Lo primero que tomamos son esas cinemáticas como ejemplo, todo ese, digamos, project folder, source code, o de todo eso, y nosotros lo primero que hacemos es aprender a hacerle, digamos, una ingeniería reversa para saber cómo se hizo y a partir de ahí poder nosotros crear nuestras propias cinemáticas utilizando Unity como game engine. Y todo eso está disponible para aquel que quiera aprender. Para eso la próxima pregunta. Yo necesito saber quiénes acá tienen una idea de videojuegos. Levantando la mano. Una idea. ¿Quién tiene una idea de desarrollar? Bueno, yo tengo una idea de un videojuego que quisiera crear. Nadie. Bueno. Yo estoy viendo más de 20 manos. Perfecto, eso es perfecto, perfecto, de verdad. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes, cuántos de ustedes, cuántos de ustedes, cuántos de ustedes se han apuntado para el Diplomado de Desarrollo de Videojuegos? Exacto, ahí es donde, ahí es donde tenemos el inconveniente. Ahí es justo donde tengo el inconveniente. Chicos, 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 conmigo, conmigo. Yo tengo más de 20 personas acá con el deseo de desarrollar videojuegos. Y aparentemente sus nombres no están ahí. Y yo tengo 151 mensajes de personas interesadas, eso es a esta mañana, interesadas en inscribirse, en aprender, en prepararse, en certificarse, en llevar su idea de videojuego a la realidad. Esa, esa debió salir de primero. Mi nombre es Joel Peña, soy docente acá. <laughs> soy docente acá en el Instituto Tecnológico de las Américas, trabajo tanto para el ITLA, como para Unity Technologies, gracias a la certificación como gameplay programmer. Uh, continuando, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer para llevar tu idea desde un concepto a la realidad? Hace 10 años yo era así como ustedes, yo tenía una idea y quería crear un videojuego. El problema era que en su momento ninguna, bueno, nadie en República Dominicana enseñaba desarrollo de videojuegos, pero el deseo de aprender sí lo tenía, sí estaba en mí. Y busqué y busqué y busqué hasta que lo logré. Y ahora ustedes tienen la oportunidad de acceder a todos esos recursos que ustedes acaban de ver. Cada uno de esos videojuegos, cada escena, cada asset, cada recurso, simplemente si sí se disponen a hacerlo. Y solamente así, solamente así llevarán su idea de un videojuego hacia la realidad. Ahora bien, yo los puedo ayudar. Podemos tener un conversatorio acá de unos minutos para saber cómo puedo llevar esa idea. Vamos a hablar de lo básico que nosotros enseñamos en el diplomado. Al principio todo depende de ti. Depende de ti de, de, de definir si tu idea vale oro. Si, si tú quieres crear el videojuego perfecto, cosa que por favor les pido que evitan. Si tu idea vale oro, si, si tú quieres caminar el, el camino del diseño de videojuego, porque muchas personas, ¿cuántos los han intentado? ¿Cuántos han descargado el software? ¿Cuántos han.? No, Unity necesariamente, cualquier game, tengo uno, dos. Tengo los mismos 20. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces, ¿ustedes conocen el, el ciclo eterno de tutoriales y, y, y es cursos en línea que no llevan a ningún lugar y que al final estamos como comenzamos? Pues, justamente por eso es que tenemos que prepararnos, justamente por eso es que tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos a mano. ¿Para qué? Para poder vivir la inversión, para poder entender de qué trata esto de mecánicas de videojuegos. Desde el vamos, mi estrategia es diseñar todo en papel y les, se los enseño a mis estudiantes. Cómo tú programas una mecánica en un papel de la manera más simple posible y luego comenzar en, el, en un documento que nos ayude a diseñar ese videojuego. ¿Por qué? Porque, y creo que los mismos que levantaron la mano me entienden, al principio yo tengo una idea y luego yo me siento a jugar. Uh, en estos días tengo una idea de videojuego que estoy desarrollando con mis chicos y me senté a jugar Dragon Ball Kakaroto. Y ahora yo quiero hacer eso. O sea, como prende así, yo quiero hacer eso. Pero, ¿qué pasa? Eso no va con, con, con mi Game Design Document. Y los que tienen fotos y quieren tomarse eso en serio, eh, celular, perdón, y quieren tomarse esto en serio, tómenle una pequeña foto a esa, a esa presentación. No, no lo voy a quitar todavía. Porque, qué? Les y es parte de lo que, la primera materia de lo que ustedes van a aprender en el diplomado, y es cómo crear un Game Design Document que te va a guiar a completar el desarrollo de tu videojuego. ¿Por qué? Porque en esto tenemos que procurar ser profesionales. Tenemos que procurar ser profesionales. Ok, esto es un hobby, pero yo entiendo que a ese hobby tú le vas a inyectar publicidad y quieres que esa publicidad te genere ingreso. O yo entiendo que tú vas a vender ese videojuego en una tienda particular y quieres que ese videojuego te genere ingreso. Entonces, para eso tenemos que procurar ser profesionales. Esto de GDD... Es un Game Design Document, este es un ejemplo de cómo llevar tu idea a un concepto, a una realidad. Lo primero es escribirla, tener una descripción breve, pasar a la planificación, porque tú pagas Internet y eso también es un, es un consumo, desarrollar una descripción de tus mecánicas, hablar de la historia, de sus tramas, de sus lugares, volverte al arte, que es el penúltimo paso. Y luego hablar de interfaz y monetización. Todo eso se estudia en detalle en el Diplomado de Desarrollo de Videojuegos. Y eso es solo la primera parte. Para todos ustedes, los 20 con las manos delante, manténganse siempre dentro de la simplicidad de la regla KISS. Es un acrónimo usado como principio de diseño. Uh, en esencia, muy bonito todo. Manténganlo simple, siempre simple. No quieran complicarse, no quieran hacer las cosas de la manera más rimbombante posible. siempre manténganlo simple. si algo yo le digo a mis estudiantes es que no traten de reinventar la, la rueda. don vargas me enseñó que nosotros eh, vivimos en una isla. y vivir en una isla vivir en una isla te hace ser aislado. y nosotros en república dominicana fuera del país somos vistos de esa manera. Si tú contratas a un programador dominicano, él va a querer hacer las cosas desde cero, sin ayuda, y hacerlo bien. Eso está mal, porque siempre queremos reinventar la rueda, nunca queremos apoyarnos en esos recursos que hay en Internet, que esas mecánicas, ese problema que tienes, muy probablemente alguien tuvo el mismo problema y lo resolvió. Y simplemente está a un clic de distancia. Bien. Los tutoriales son para resolver problemas específicos, no para resolverte la vida. Busca los más importantes con esas soluciones asesinas. No pierdas tiempo viendo muchos videos con muchas soluciones. Eh, esa, son, esa fue mi búsqueda en Google desde 2011. Todo eso es real. Bien, uh, googlea, 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 siempre googlea, siempre mantente googleando. Eh, chicos, conmigo, una parte muy importante del diplomado de desarrollo de videojuegos es Google Fu, que es el, la técnica milenaria de hacerle karate a Google y lograr que él te entregue el resultado que tú andas buscando. No tenga miedo de preguntarle a Google cómo hago un sistema de inventario, por ejemplo. O sea, cómo se hace. ¿Por qué? Porque no es querer reinventar la rueda, es aprender. Y para aprender tienes que informarte, tienes que buscar, tienes que estudiar. Y créeme que vas a tener más de 9 millones de resultados para responder tu pregunta. Asimismo, uh, me está dejando esto. Bien, usa la mejor herramienta de desarrollo. Aquel que, conoce, a, a aquel que conoces que es la mejor para ti. Eh, yo me especializo en Unity y Unreal. Y si tú me dices que te haga un videojuego en Godot, muy probablemente no lo voy a poder hacer. Pero hay personas acá que sé que conocen Godot, hay personas que conocen Game Maker. ¿Cuántos conocen Undertale? Tremendo videojuego. Ha vendido millones y millones y millones y millones y millones de copias. Hecho por una sola persona en un engine gratuito. Dos. ¿No era uno? Bien, bien. Pero hay un líder del proyecto. En un game engine tranquilo. ¿Y todo eso por qué? Porque la persona buscó la mejor herramienta para él. Sabía qué tenía desde el manos, el GDD de Undertale está en Internet, por cierto, qué tenía de entre manos y lo logró con pasión, estudiando, investigando, aprendiendo y demás. Bien, busca la herramienta que realmente te ayudará de manera cómoda en el flujo de desarrollo. Ten una cosa en mente, esta herramienta que quieras utilizar, te dará los recursos para resolver los problemas de una manera fácil, con una curva de aprendizaje baja y a un buen precio, y ahí es donde entra Unity en colación. Es extremadamente fácil de utilizar. El sábado pasado inició el diplomado de videojuegos de este año y en cuatro horas, cuatro horas, cuatro horas, los estudiantes sabían descargar, instalar, utilizar Unity y trabajar moviendo cubos. Por algo se empieza. Son cuatro horas, chicos. Son cuatro horas, cuatro horas solamente. Trabajar moviendo cubos utilizando C Sharp. Moviendo cubos se fue. Ahora solo existe en mi memoria. Bien, y todo eso utilizando C Sharp. Todo, aprendieron nociones de C Sharp, todo en cuatro horas. ¿Por qué? Porque la manera en que nosotros queremos que ustedes desarrollen es utilizando lo que ustedes saben. Y nosotros aprendiendo con ustedes. Profesor, yo entiendo, debido a que me enseñaron a programar en HTML, que la manera de yo llamar un objeto es así. Bien, y utilizando esa misma manera, te mostramos las herramientas que te pueden ayudar a llevar tu idea a una realidad. Aprende cuándo y cómo terminar para esos 20 que levantaron las manos. La trampa, es necesario saber cuándo terminar un proyecto, porque un proyecto nunca, nunca está completo. Nosotros trabajamos desarrollando proyectos de simulaciones y el cliente constantemente quiere updates y nosotros creíamos que el año pasado yo estaba completo. Y no, un proyecto nunca está completo. Un proyecto está presentable, presentable. ¿Puedo mejorar mi juego con más tiempo de desarrollo? O puedo vender DLCs. <laughs> o, o puedo crear una segunda versión del videojuego. ¿Cuántos juegan Destiny? Ah, Todos me entienden entonces. Bien, bien, bien. Estoy terminando ya. Plazos, deadline, plazos. Es muy importante. Actualmente yo personalmente estoy trabajando en un desarrollo de videojuego mío particular. Uh, y yo quiero, yo, en mi... Eh, Game Design Document, yo, mira, yo termino en julio. Es muy importante ponerse plazos, porque si no la idea nunca se va a llevar a cabo. Tú tienes que buscar la manera de, de obligarte a ti mismo a llevar las cosas a la realidad. Y ese es el plazo, por cierto. En julio, no junio. Julio es que termina ese. Se lo voy a mostrar, va a estar gratis. Y una última cosa, disciplina. La disciplina es extremadamente fundamental en estos casos. Ustedes son el mejor recurso que ustedes tienen y creo, yo creo que no necesitan nada más que ustedes para lograr las cosas. Y eso es algo, eso es una idea que ustedes no pueden desechar. Ustedes son su mejor recurso y como tal tienen que inventir, invertir en ese recurso. Tienen que aprender, tienen que prepararse, tienen que conocer, tienen que ayudarse y para todo eso y mucho más estamos aquí. No iba a decir no, Mastercard, estamos aquí. Bien, uh, ah una última cosita, vacaciones. No se sobreesfuercen en, en codear, 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 programar, no he terminado, programar, 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 programar y no tomarse un tiempo para ustedes, para generar ideas y demás. El proceso es sencillo, estudia, estudia, certifícate, que para eso estamos nosotros, tanto Unity como Itla para ayudarte en el proceso. Desarrolla y vende los que quieran vender, porque, chico, que vas a pasar hambre. Bien, uh, dicho todo esto, el rector lo dijo ya, el rector lo dijo ya, pero esa persona que está acá, esa persona que está acá, es la razón por la que todos estamos aquí en este momento. Es la persona que tuvo la idea, tuvo el empuje. Si a mí me dicen, mira, que tienes que ir y dar clases de gratis, eh, oye, que tengo dos hijos que mantener. Me está poniendo difícil, pero Franjul lo hizo y lo hizo real. Franjul llamó la atención del rector de todos ustedes, de nuestro rector. Y gracias a él es que hoy todos estamos acá. Y yo considero que eso se merece un aplauso. Muy buen aplauso. Bien, mi nombre es Joel Peña, eh, soy docente acá en Itla, siempre nos vemos, estoy seguro que me ven porque siempre estoy de allá para acá y de aquí para allá. Y usualmente, debido a mi vestimenta, siempre parezco un estudiante más, porque todos nos queremos. Así que, donde me vean, pueden detenerme. Yo siempre estoy dispuesto a ayudarlos, yo siempre estoy dispuesto a llevar sus ideas a la realidad, siempre estoy dispuesto a aconsejarlos, a mostrarles cuál es el mejor camino para que ustedes, al igual que yo, desarrollen videojuegos. ¿Por qué? Porque el desarrollo de videojuegos es... Maravilloso. Es difícil, ¿verdad? Es difícil. A veces las cosas se ponen patas arriba, a veces eh, si ya no me quiere. Pero 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 la pasión, chicos, la pasión, la pasión de, de ustedes mostrar quiénes son us ustedes hacia el mundo. Esto soy yo, este videojuego es mi niño, esto lo creé yo y eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Y yo estoy detrás de personas que quieran hacer eso, que quieran prepararse. En este 2020 el Itla tiene para ustedes varios diplomados, tiene varias charlas, varios talleres y no menos importante también tenemos lo de los esports y todo eso es para llamar su atención, es para llamar su pasión, es para que todos, todos, todos desarrollemos, todos nos desarrollemos, bien, todos nos desarrollemos y logremos algo juntos. Así que eh, yo terminé. Bien, un gusto, Joel. Fuerte el aplauso para llover, agradecemos este día. Vamos a continuar con una charla, el segmento de la charla eSport en República Dominicana a cargo de Sebastián Olivier, Champion de League of Legends de la Liga Nacional Dominicana. Mm. Ok, atendiendo aquí, muy buenas tardes a todos, me es un gusto estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Ahora vamos a hablar de esports, de sé que mucha gente vino aquí por esa palabrita, ese término que hace unos años estaba totalmente desconocido en de la República Dominicana, pero que gente como nuestro rector le está empezando a dar un significado, un, a conceptualizarlo. Entonces, estando aquí todos presentes... Antes de comenzar, quisiera compartirle una experiencia, hablarle un poco sobre una experiencia compartida con los muchachos del Board, con mis compañeros del Board, que tuvimos en el día de ayer. En el día de ayer estábamos revisando los comentarios que habían puesto algunos usuarios dentro de las publicaciones que se hicieron en Instagram para darle eh, información sobre la charla, sobre lo del apoyo a los esports, y estábamos teniendo un, poco, un momento muy grato porque vimos cómo usuarios ponían en el, en el Instagram comentarios tales como, ay, ya perdimos a Litra. Ay, que no pongan los juegos de la máquina del tiempo. Pero a su vez veíamos otros que ponían que, le, que les contestaban de manera defensiva, que sabían de qué estaban hablando, de que querían que esto continuara. Y en ese momento tan grato nos llegó a la duda de verdad sabemos qué son los eSports. De verdad sabemos qué son los eSports. Es un hobby. <coughs> okay. eh, perdonen porque el celular me comió. Entonces, ¿qué son los esports? En este momento yo quiero que ustedes participen conmigo a través de la definición, de, de una pequeña oración que define todo, para que conceptualicemos entre todos un, una misma, un mismo significado, que le demos un mismo significado a este término que para muchos todavía parecemos parece indescriptible. Entonces, la oración, la pequeña oración que yo le voy a dar es que esports son deportes electrónicos. A partir de eso, yo quisiera que compartieran conmigo qué ustedes piensan de los esports, lo que esté más cerca yo le hago llegar el micrófono y lo que no, realmente se pueden parar y darme su opinión. Vamos a comenzar por aquí entonces. Muchas gracias. Bueno, así como lo dijiste, los esports son deportes electrónicos, pero... También, por decirlo así, son deportes en, como tal, porque los atletas de electrónicos, como le dicen, se entrenan tanto física como mentalmente, como mentalmente porque... A pesar de que tú... A, a, okay. Okay. Porque a pesar de que dura 10 horas sentado jugando, más o menos, pero practicando tu mente y, eh, por decir así, tus reflejos de la coordinación entre la mano y el ojo. Y así como los atletas también tienen que, ¿cómo es esa cosa?, eh, entrenar su mente. Eh, los deportistas tienen que entrenar, electrónicos tienen que entrenar su cuerpo porque tienen que estar en la mejor manera física para que no le dé una vaina mientras estén jugando. Okay. Uno más, uno más, por favor. Mire por aquí. Eh, bueno, realmente, la definición, repitiéndolo por tercera vez, es deportes electrónicos. Y para uno entenderlo, uno tiene que pensar en la definición normal de deporte. Deporte es una competencia entre, un, entre dos personas o más, puede ser equipos, puede ser uno contra uno. En los cuales hay unas reglas predeterminadas y los jugadores ya se tienen que preparar o manejarse en un ambiente más competitivo. Entonces, ¿cómo se llegó al término de los esports? Tenemos juegos competitivo como League of Legends, ahora mismo Fortnite, y Smash desde hace muchísimo tiempo y podemos ver que hay una preparación, hay reglas porque obviamente es un juego, un videojuego online, especialmente League of Legends que es un juego de equipo que cuando uno ve los esports no es lo mismo cuando uno juega solo, uno ve estrategias, uno ve predicciones, qué va a ser el otro equipo, clase de preparación que se ven en deportes como el básquetbol o el fútbol americano. Y más o menos por ahí va la definición. Yo le, le, le pido a ustedes que le den un aplauso a esos dos por la participación. Y realmente, y realmente me llena mucha, mucha alegría ver que me hacen el trabajo más fácil. Mi meta con ustedes hoy es que empoderarlos de información sobre los esports para que a donde ustedes vayan quede claro que los esports son deportes electrónicos, que es cierto que se diferencian de los deportes tradicionales como con actividades físicas más rigurosas como el básquetbol, el voleibol, la natación, pero eso no quiere decir, como dicen por ahí, que va a sentarse a jugar está tomándose su profesionalismo en los deportes electrónicos. Entonces, yo quisiera que me pasara el slide. Aquí ya vemos, entonces, una definición, reuniendo lo que ustedes dijeron, que me gustaría compartir con ustedes. Entonces, los esports son deportes electrónicos, son deportes electrónicos, chicos que son, son una novedad en el área de los videojuegos. Pero este término se utiliza para encerrar todos esos videojuegos que son considerados deportes electrónicos y por los cuales los atletas que se especializan en ellos se esfuerzan cada día para mejorar sus actitudes y competencias con fines competitivos. Algunos de estos deportes electrónicos que más se destacan, podemos ver que es el League of Legends, el Dota 2 el StarCraft desde el 1998 con la primera versión, ahora el StarCraft 2, el Counter-Strike Global Offensive, entre muchísimos más. Con ayuda de Joel pasamos a la siguiente slide, entonces para explicar que conociendo entonces ya la definición de qué son los esports, tenemos que entender que cuáles géneros encierran los videojuegos. Ahí no están todos. Pero estaba la gran mayoría de los más importantes, como son acción, lucha, aventura, plataforma, arcade, shooter, que estos géneros, a su vez con el paso del tiempo, han creado subgéneros tales como el MOBA, tales como el MOBA, que el MOBA, su acrónimo significa Multiplayer Online Global. Multiplayer Online Battle Arena. Estos juegos, entre ellos, el que más destaca es el League of Legends, el más rentable para esto de los eSports. El mismo StarCraft, que en 1998 fue el que dio inicio a este género, porque los MOBAs tienen la singularidad de que son dos equipos que juegan, en, juegan y usan estrategias para derribar las base, la base del otro. Puede ser de uno a cinco players. Pero estos se caracterizan porque tienen la utilidad brindada por el videojuego de, de máquinas que dependiendo de la plataforma reciben nombre y que terminan siendo entonces más utilidad para el jugador para ser aprovechada y de alguna manera conseguir ventaja contra el otro individuo. Estos de los nombres más populares están lo que son los minions, el... Los aliados que son torretas, que todo aquel que juega sabe de qué me estoy hablando, de qué me estoy refiriendo. Otra, otro tipo de subgénero que ha traído el género de shooter ha sido el FPS, que son los First Person Shooters. Estos shooters tienen juegos que destacan como son Overwatch, Counter Strike, Call of Duty, que el objetivo de este juego son... Se, se subdividen en modos, en estilos, que el atleta puede entonces definirse por cuál le, le gusta más, por cuál le atrae más, por cuál es mejor, porque a veces no solamente te atrae, sino es el que mejor te, te desarrollas. Así como en el, los deportes, el boxeo tiene dif diferentes niveles, eh, boxeo de ligero pesado, boxeo de peso pesado, natación de, de mariposa, natación de pecho. Esto es, es igual que con el shooter, porque ellos tienen modos como eh, Conquista la Bandera, el Team Deathmatch, que cada uno tiene diferentes tipos de, de formas de jugarse. Y el atleta decide por cuál optar, cuál más le gusta. Entonces, dejando eso claro, vamos a pasar al siguiente slide, que son entonces los Fighting Games. Los Fighting Games, especialmente aquí, es donde más, en República Dominicana, es donde más. Ha tenido su auge gracias a personas que todo el mundo conoce, que destacó años atrás en el primer torneo, en uno de los torneos más importantes de street fighter, como es Saúl Mena, que por él mucha gente se siente inspirada y motivada para que pa, por, por el trabajo que él hace demuestra que los esports no son nada más que un juego, que sí es un deporte que puedes profesionalizar. Que mañana puede ser alguien en la vida como es él que sigue siendo activo viajando a través del, de los, del mundo para competir para diferentes competiciones y que le exigen una rigurosa métrica que él tiene que cumplir que es un atleta no es me voy a sentar a jugar entonces conociendo todos estos géneros estos subgéneros ya dimos la definición de qué son los esports pasamos a qué son cuáles son las cosas las condiciones que necesita un videojuego para ser considerado parte de este club. Para poder nosotros mañana poder diferenciar cuando nos tengamos enfrente un videojuego normal y un videojuego eSports. Yo le voy a destacar tres, pero ahí hay cinco. Eh, cinco, seis. Pero yo le voy a destacar tres. Esas tres no opacan a las demás, pero son las más esenciales. La primera es no pay to win. Ahí ya familiarizándose con los eh, conceptos, y con, y no pay to win significa que todo lo que se consigue en el juego a través de dinero fuera del juego no puede darte una condición de victoria más eh, adelante que, a, que tu rival. Simplemente los videojuegos que sean considerados esports tienen que basarse en que tu condición de victoria sea a través de tus skills, de tus estrategias, de tu forma de jugar. La segunda es que el sistema de espectador tenga, sea complejo, que sea óptimo, efectivo. Porque cuando se buscan hacer estas competiciones, lo que se busca es que el espectador pueda disfrutar en todo momento. La, lo que está pasando dentro del juego. Y hay juegos como PUBG, que tiene, su, tiene torneos, eh, no a gran escala, pero sí tiene sus torneos, que no son considerados esports por el problema de espectador. Ustedes saben que PUBG son alrededor de 100 jugadores en un mapa enorme, que no se puede visualizar al mismo tiempo todo lo que está pasando dentro del mapa. Y esta es una de las condiciones por qué PUBG no es considerado un esport y la tercera, no menos importante y la más obvia, tiene que basarse en enfrentamientos de dos o más equipos, ya sea online o offline. Entonces, conociendo esto, pasamos al siguiente slide. Y quiero decirles que yo empecé esto a mis 17 años. Yo empecé a profesionalizarme en el área de League of Legends a mis 17 años, ya casi 3 años. Eh, de hecho, de hecho he participado en otros torneos a nivel nacional y actualmente, como mencionaron, ya encadeno en junto a mi equipo el primer lugar en League of Legends, donde pasamos alrededor de 18 equipos eh, y la final se celebró en Intec el fin de semana pasado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde conecta eSports, ITLA y yo? Que hubo una, ultima, una charla que se impartió aquí en la institución, donde el rector menciona, lo nuestro queridísimo rector José Armando menciona el, el concepto eSports. Yo me veo atraído de, de este concepto y él siempre dispuesto a escuchar a los estudiantes. Me cuentas el proyecto, me acerco y ahí yo me sumo a su gran proyecto y eso yo creo que hay que darle un gran aplauso porque por él no estamos aquí hoy no estuviéramos aquí hoy y entonces ahí es donde yo sumo y me doy cuenta de que ok yo soy campeón de la lnd Liga Nacional Dominicana pero esas son, son ligas que todavía no han dado el primer paso y el más importante que ya Hitler la lo dio y no sé quiénes estuvieron cuando la charla de que el presidente de la Federación Dominicana de los Esports vino aquí a concretizar que ya nosotros somos miembros de la Federación Dominicana de los Esports. Eso quiere decir que mañana el ITRA va a ser principal referente sobre de los Esports en el país. Y eso hay que aplaudirlo porque todo eso se lo ha ganado ese señor. Nos está dando la oportunidad. Nos está dando la oportunidad de poder concretizar mañana de que realmente no solo somos eh, campeones número uno a nivel nacional, sino que mañana vamos a poder competir internacional porque la Federación Dominicana de los Esports está trabajando con nosotros. Nos va a brindar los mecanismos para entonces dar un paso más grande, así como lo dio Saúl. Y eso, ahí es donde entra donde entro yo donde entra Itla donde entra todo esto por lo que estamos aquí hoy entonces conociendo ya, ya hablándole sobre esto y sobre lo agraciado que somos eh, ustedes entran como principales protagonistas porque esto como dijo el rector al inicio lo hacemos por y para ustedes y uno de nuestros planes es que no solo en primera instancia, que ya va a comenzar el el torneo, el primer torneo presencial de League of Legends, que eso se lo hablaré un poco más adelante. Eh, nosotros también queremos hacer uso de equipos ITLA en otras ramas de videojuegos. Dígase Street Fighter, dígase Overwatch, dígase mañana alguna otra idea que se vea que ustedes nos propician a nosotros y que se vea realmente eh, con un buen público que podamos decir ese podemos también unir a nuestro ecosistema pero en una primera instancia nosotros vamos a comenzar con League of legends y una y los requisitos para poder estar dentro del equipo itla empezando por league of legends son tener disponibilidad para cumplir con el horario de entreno ese es uno y muy importante. Dos, haber haber estado transcurriendo a partir del tercer cuatrimestre del tecnólogo en Itra. Y tres, y no menos importante, tener un promedio académico aceptable que no lo permite, no le deje caer en bajas académicas, porque ustedes son deportistas, pero no se le quiere hacer daño y los deportistas tienen que cumplir con sus tareas de como atleta pero como sus, con sus tareas académicas y ya conociendo entonces todo esto ustedes me preguntarán pero qué recibo yo yo doy y doy pero qué voy a recibir yo ahí están las becas académicas que ya es el, que ya el rector dio un, un, un paso adelante ahí están los coaching para poder seguir eh, mejorando tus skills y sus actitudes en equipo, ahí va a haber un espacio solo para los, de los eh, solo para el equipo itra donde va a poder entrenar con sus computadoras, con sus consolas y todo eso lo hemos trabajado, los hemos trabajado eh, mis mi compañeros del board, mis compañeros profesionales del board. Eh, todos los días damos más para que esto se cumpla, lo seguimos de cerca, no dejamos que se vaya el, el gran proyecto. Entonces, ya conociendo todo esto y para ya ir culminando, el torneo que va a ser el 11 de febrero, martes 11 de febrero, de 9 a 6 de la tarde, aquí en el Auditorio 1, Una de las primeras condiciones... Y va a ser de lo, Una de las primeras condiciones es que traigan sus dispositivos y periféricos. El formulario de inscripción lo pueden consultar con nuestra presidenta Natasha Félix. Y al igual que también lo pueden encontrar en las páginas web, que ya tenemos un, un, un espacio dedicado para ello, y ahí está un, un botón que nos, le va a llevar al enlace. Al igual que en Instagram se dejó también el, el formulario, el enlace al formulario. Este va a tener la singularidad de que va a ser torneo, una ronda de eliminatorias, donde los primeros seis equipos que se inscribieron son los que van a participar de este presencial. No se me asusten todavía con eso, no quiere decir que después de lo, del sexto equipo no vayan a participar, pero para cerrar ya la primera idea, estos seis equipos van a jugar, de los cuales nada más van a quedar cuatro, dos se van a eliminar ese día. Ese día. Y los otros equipos que se inscribieron fuera de, de, de los seis, van a jugar en microcompetencias que, que nosotros las vamos a hacer online, y estas microcompetencias las van a ayudar a ustedes a ranquear para que desde el culmino del del primer torneo presencial hasta el próximo torneo presencial y final, se saquen dos equipos dentro de todo ese número, de, dentro de los cuatro y, y la cantidad de equipos que se inscriban. Donde al final, la fecha se la vamos a dar más adelante, y, el equip, y los dos equipos que con mayor puntuación en todo ese trayecto de ranking que van a tener, eh, entonces van a jugar la gran final por el, el disputa de, del equipo ITLA, de como equipo ITLA. A, a una cosa que se me olvidó mencionarles era que estas, estos torneos eh, microcompetencias se van a llevar a cabo a través de la aplicación Discord que ustedes conocen. Ahí nosotros vamos a monitorear y vamos a supervisar que todos estén a la hora, que más adelante se la vamos a ir pasando, que estén todos los integrantes y, y todo por así. Entonces, ya un fin servidor, Sebastián Olivier, me tienen por aquí, ya yo creo que terminé. Sí. Agradecemos la participación de Sebastián Olivier. Así que chicos, presten mucha atención a todas las informaciones que vamos a estar publicando en nuestras redes sociales. Llenen el formulario, nos vemos el martes. 11 de febrero en este auditorio de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Así que damos por concluido este acto. Ah, chicos, hay una ronda de preguntas y respuestas antes de terminar. Por si alguno tiene alguna inquietud, este es el momento. Sí, allá. Chicos, bueno. no se vayan todavía porque vamos en este momento a recapitular todas las informaciones que nos acaba de dar nuestro expositor Sebastián con relación al torneo que vamos a estar llevando a cabo aquí el 11 de febrero. Entonces, cualquier duda que ustedes...